La Alcaldía de Itagüí, por medio de su Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, busca fomentar el desarrollo de actividades de formación deportiva y social extraescolares a través del fútbol femenino, gracias al convenio con el Deportivo Independiente Medellín. La administración de la ciudad de Itagüí y el Deportivo Independiente Medellín fueron al colegio y nos dieron esta opción tan maravillosa para sacar a nuestros hijos del encierro, de estar pegados del celular, para conocer un deporte, para practicarlo. Entonces agradezco muchísimo eso, la niña está muy contenta, es una gran oportunidad de inclusión también para las niñas en el deporte y en la cultura. Entonces muchas gracias. Este convenio tiene como objetivo beneficiar a las niñas, adolescentes y jóvenes itagüiseñas, incentivando la práctica del fútbol femenino de manera gratuita. Es por esto que, gracias a una convocatoria abierta y a través de veedurías por expertos en deportes, se escogerán 140 niñas que se dividirán en las categorías sub-6, sub-8, sub-10, sub-13 y sub-15 para participar en un proceso que consta de sesiones de entrenamiento, sensibilización deportiva, fomento de estilos de vida saludable y acompañamiento familiar. Lo que más me gusta es que no importa el género que uno sea, antes no se podía jugar, no podían jugar las mujeres, pero ya sí se puede porque todos tenemos los mismos derechos. Lo que me gusta de asistir a estos entrenamientos es que conozco personas nuevas y eso es lo bonito, que uno puede hacer nuevos amigos y también puede aprender mucho. En un futuro yo me veo como una futbolista muy buena, no digo la mejor porque para mí todos los futbolistas son muy buenos. Sí, esta oferta beneficia mucho no solamente a los jóvenes y a los padres, sino también a toda una comunidad, ya que por medio del deporte los niños se incentivan para ser mejores personas. Además, se otorgará a cada jugadora un kit deportivo con uniforme de entrenamiento, uniforme de competencia y una tula, y la posibilidad de entrenar en escenarios deportivos de la ciudad y en la actual sede del Deportivo Independiente Medellín, antiguo Club Pilsen de Itagüí. Lo que más me gusta es la disciplina y la colaboración en equipo, ya que hacer disciplina podemos llegar lejos todos juntos, en colaboración de equipo también, y podemos llegar, lograr la victoria. Yo en un futuro me veo como una gran futbolista, entrenando en una gran liga del fútbol, como el Real Madrid o el Barcelona, y pues llegando a ser una gran futbolista reconocida. Itagüí es una cantera de talentos y es así como la ciudad continúa fortaleciendo la educación y el deporte como ejes fundamentales para la calidad de vida de la juventud. Todos somos Itagüí.